Buenas, buenas. Dígame si se escucha, si se ve bien. ¿Bien? ¿Cómo van? ¿Qué debería ser? Acá. Cámara. Ah, se va. ¿Qué tal todo? ¿Cómo andan? ¿Tanto tiempo? Bienvenidos al último stream de World Building, por lo menos por este año. El misterio de Carlitos. Como dije, este va a ser el último. Vamos a cerrar la serie de streams de World Building que hicimos hoy. Estuvo re bueno, recorrimos. Hicimos bastante, creo que hubo buenos consejos en todos lados, no solo en el stream, sino que en el chat y en todos los comentarios de los videos. Eso, la verdad, estuvo re bueno. Pero también, digamos, hay que en algún momento ponernos con el stream de creación de juegos de rol. Así que eso va a pasar en el próximo mes. Y una serie de anuncios. A ver. Parece, acá está. A ver. Bien, los anuncios de hoy. Vamos a bajar un poquito la cámara. Estamos en colaboración con Akataka. Hoy es el último día que pueden usar el cupón de Tabletureros para comprar los manuales de Mi Pequeño Pony con descuento. El video de eso estuvo re bueno hacerlo.
La prop la fuimos a comprar con Pache. Y yo fui derecho a la góndola de las Vinjas porque fuimos un cotillón. Me encantan esas tiendas. Tienen un montón de disfraces. Y estaba ahí, brillante. Dije, esa es de Mi Pequeño Pony. Así que bueno, puedo ir a comprarlo. El juego, la verdad, el sistema es bien simple. Me sorprendieron algunas cosas, como que use todos los dados y esas cosas. Seguimos. La colaboración con Seth Jr., una tienda de juegos de La Plata, creo. No me voy a arriesgar a decir eso, pero estamos haciendo un sorteo con ellos porque quieren sortear tres órdenes de compra por 3.000 pesos en su tienda. Hay tiempo hasta el miércoles que viene, porque el miércoles que viene se hace el sorteo en el stream del DM Responde. Hay un montón de gente que se anotó y ahí están los tres premios, eso. Así que si les interesa, pueden ir a nuestro Instagram. Ahí está el post. Muy, muy bueno. Seguimos. Y queremos agradecerle, obviamente, al Mago 3D por hacer las miniaturas de las nieblas de Anurem, de los personajes y de Chester. Están buenísimas. Ahora no las tengo porque me olvidé de agarrarlas. Pero re bien. Ah, las fotos de los premios de sorteo. Si les llegó el premio, mándenos la foto porque queremos ponernos contentos también. Si pueden, por Discord puede ser, por Instagram puede ser, por mail, a donde quiera que estemos. Queremos ponernos contentos también nosotros. Hay dos premios que tenemos que entregar todavía, dos o tres. Que bueno, cuestiones de correo, pero ya los vamos a enviar la semana que viene. No se preocupen. Hoy es el último día de, además, del sorteo, el concurso de memes que está llevando a cabo Luciana. En el canal de Discord vi unos muy, muy buenos, la verdad. Me encantó la dedicación y el nivel de detalle, gracias. ¿Qué más? Mañana tenemos a Nurem, el viernes tenemos el Jardín de los Presentes, va a estar buenísimo. ¿Qué más? Bien. Esos serían los anuncios. Anuren viene re bien, venimos de una misión súper interesante. El jardín se está reponiendo también. Espero que les esté gustando a la gente que nos sigue en la aventura. ¿Y qué más? Esos son todos los anuncios. Sí. Bien, antes de empezar, vamos a charlar un poco de lo que sigue. Como este es el último stream de creación de mundos, que la idea siempre fue de estos streams. No necesariamente crear algo, sino, digamos, recorrer la forma en la que yo voy llevando a cabo la actividad de crear un mundo para jugar rol. Entonces, creo que ya recorrimos bastante. Y quería cerrar con el tema que es hoy, escribiendo misiones. Es algo que más o menos ya hablé en otros momentos, pero hoy vamos a hacer otra cosa. Y lo que se viene, que es creación de juegos de rol. Me da miedo, me da vergüenza, es un poco de vergüenza más que nada, porque nunca lo hice dedicado, y mucho menos con stream. Pero vamos a ver qué sale, la verdad. También tengo ganas de ver qué tal sale. Y es algo que siempre me interesó, de alguna manera, y creo que a mucha de la gente que juega rol, crear su propio juego también siempre siempre fue algo que estuvo ahí presente de una manera u otra. Así que vamos a ver qué sale. No sé cuánto. Ese sí que no sé cuánto va a durar. Esta serie de stream, de alguna manera sí sabía cuánto va a durar, más o menos, digamos, porque el proceso ya lo conocía. Pero el de creación de juego de rol no tengo ni idea. No sé cuando yo considere que el juego esté, entre comillas, funcional o me deje satisfecho la versión correcta de lo que sea que salga de ese stream. Va a estar bueno. No solo por el stream, sino que el chat va a tirar un montón de ideas o cosas copadas. Después probablemente aparezcan en los comentarios, en los videos de YouTube. Y se harían más cosas. Va a estar buenísimo. Bien. Vamos a recorrer más o menos rápidamente qué es lo que fuimos haciendo durante estos streams. Lo primero que hicimos fue darle forma al mundo, ir viendo qué era lo que queríamos, anotar ideas principales, cosas que nos interesaban, más o menos ambiente, dioses, todas estas cosas.
nombres, locaciones. Fue de las primeras tareas que hicimos hace como 5 meses. Todas estas cosas las fuimos llenando para después escribir, expandirnos más. Uy, creo que se escuchó el WhatsApp. Vamos. Ahí está. Después escribimos un poco de la historia de la fundación, de nuevo, pequeñas ideas, nada muy, muy desarrollado, con saber exactamente qué era lo que nosotros... ¿Se escucha la música? Sí. Con saber más o menos lo que queríamos nosotros era suficiente. Y fuimos por todos lados. Anotamos unos tips que están buenos estos. Crear en función de la necesidad y de a poco agregando cosas. Eso siempre, siempre rinde. Y todo esto, bueno, lo creo primero, después hago lo demás. Estuvimos un rato en la religión y en la cosmología. Dioses y dioses, o todo ese, lo que son los panteones. Y charlamos un poco de la cosmología, de cómo es el universo alrededor de este mundo y el resto de los universos, ¿no? Porque de alguna manera D&D tiende a ser un multiverso. No es algo que necesariamente pase siempre, pero están los hechizos de cambiar de plano, ya eso te da dos universos. También suele estar el mundo de los muertos, el mundo de los dioses, entonces está bueno tener una organización, entre comillas, de cómo todo el universo gira alrededor de este mundo. ¿Qué más hicimos? Luego charlábamos del Génesis. Después hicimos la cultura, que eso estuvo bueno, como para tener todavía más detalles de el lugar principal de donde íbamos a jugar, que era Tercer Núcleo. Eso estuvo bueno, ¿no? Charlamos un rato bien, bien largo sobre diferentes cosas, diferentes tópicos interesantes que puede haber en una ciudad, como por ejemplo las comidas, la gente, costumbres, festividades. Este estuvo bueno, era tipo hacer una celebración del país, reino, lo que sea. La vida de los nobles, de los campesinos, el arte. Después nos fuimos ya a personajes importantes. Este estuvo bien, porque acá sabemos que el pueblo está como gobernado por 6 líderes, que son 6 ancianos, que son tiranos. Eso ya lo sabemos del principio, pero acá empezamos a desarrollar todo, ¿viste? No llegamos a cada uno de los ancianos, pero hicimos 3 bien interesantes, le pusimos un rasgo, secretos. Eso ya, con eso ya tenemos para avanzar. Después tenemos un par de anotaciones más, como otros personajes interesantes, el herrero viejo. Un hombre lagarto científico ignorado está experimentando con este mineral extraño, mágico que hay en este lugar. Otros lugares interesantes, el bartender amigable de la taberna. Yo. Y después lugares que parezcan interesantes. En este caso, sabemos que hay una plataforma marina con mangueras conectadas a una máquina que le da aire a los buzos que extraen el hidrolito. Muy buen lugar para tener misiones. Hicimos algunas anotaciones más. Los barrios bajos, peligrosos, cómo se comercia con información. El taberna. Bien. Todo ese recorrido hicimos. Gente importante, lugares importantes, cultura, panteón, cosmología, religión. Y ideas principales del lugar, fundación, etc. Todo eso estuvo buenísimo. Y la verdad que sirvió mucho. Pero ahora vamos a hacer algo bien, bien diferente. Hoy... Vamos a escribir misiones. Y... La idea es que... Primero la parte... Vamos a dejar de lado la parte narrativa del asunto. Todo lo que es conectarlo con la aventura. Que tenga peso para la historia principal o no, que esté de alguna manera desarrollándose algo, un plot importante. Eso no hace falta. Hoy vamos a escribir, si quiere, misiones secundarias que pueden suceder alrededor del mundo. Ah, me olvidé. ¿Dónde está? Déjeme buscar. Lo que me hace falta ahora es la imagen de mundo que no sé dónde está.
Ya lo estoy buscando. Como para recordar cómo se veía nomás. No, no es que la necesitemos urgente, pero nos viene bien. ¿Ya no es? Ahí va, esto tenía. Me acuerdo que estaba mejor pintado. Algo pasó. Ah, algo pasó. Bueno. Ahí vi lo de los Carlitos y los sándwiches. Hasta donde sé, la diferencia principal del Carlitos y el tostado, dejamos que eso, es que el Carlitos tiene ketchup. Parecer es algo que, hasta donde sé de nuevo, en Argentina salió acá de Rosario, incluso el nombre. Y de hecho ahora es mucho más común ver que podés pedir un Carlitos a que podés pedir un tostado. Y hablando de eso, se anunció hace poco que se está trabajando en lo que sigue de Dungeons and Dragons para el 2024. Que podría ser sexta edición, ¿por qué no? Así que eso suena bien, suena interesante. Vamos a ver qué hace, porque nos dicen ahora que dentro de casi dos años y pico va a haber una. 3 años y algo va a haber una siguiente edición, pero está sacando un montón de manuales al mes. El otro día saqué la cuenta y salió Kanrickey, el nuevo de Barovia, ahora va a salir salió el de las hadas y ahora va a salir el de los dragones. Así que siguen sacando manuales un montón y ya como que anunciaron que va a haber algo nuevo, está más a nivel sistema. Eso va a estar interesante ver cómo modifica en quinta edición, porque está bueno, pero probablemente lo que pase es que escriban de manera oficial muchas buenas cosas que sacaron, por ejemplo, lo de los backgrounds editables de los personajes. Para mí probablemente eso esté en el manual de jugador como opción. Bueno, 5.5 también pueden dar. Para mí van a pasar esas cosas, ¿verdad? Sí. Probablemente, digamos, la clase básica del manual de jugador de qué sé yo, del explorador se modifique de alguna manera. Todo eso va a pasar. Estoy seguro. Bueno, acá. Ahora sí. Vamos a lo de hoy. Vamos a ponerle. Escribir misiones. Como dije, no. Esto no tiene por qué estar atado al lore del mundo, a todo lo que ya sabemos. Puede ser una misión que esté suelta por otro lado. Puede ser una misión inicial o una misión en el medio. Lo que me interesa hoy es buscar la manera de escribir una misión para compartirla. Y que cualquiera la puede usar modificándola a su gusto, ¿no? Y entonces necesitamos darle muchos datos. ¿Cuáles son estos datos? Hay varios. Primero, necesitamos un título. Porque siempre hace bien tener el título de la misión. Es como una presentación. Seguimos con una introducción. La razón de todo esto. Podemos agregar. Es medio parte de la introducción, pero ponerle que. Historia. Que qué sé yo. No es lo que me interesa ahora para nada, pero puede ser. Después tenemos el gancho. Está escribiendo. El gancho. ¿Ah? El gancho. Bien. Monstruos. Porque tiene que estar. Tesoro. Esto suele estar relacionado directamente con los monstruos. Grande,
por la suscripción. Ahí está. Bien. Bueno. Gracias por la suscripción, Juan. Qué divertido. Ahora sí. Hay muchas maneras de hacer esta parte. Generalmente se suele empezar por un gancho. El gancho, o hook, como se lo conoce en inglés, es lo que va a atraer a los jugadores acá. Una cueva donde los piratas escondían su tesoro. O una niebla roja se posa en toda la ciudad, excepto en una sola casa. Que es el anzuelo, si se quiere. Es la carnada para los jugadores, ¿no? Es por qué los jugadores se interesarían en venir a este lugar y hacer algo relacionado con esto. ¿Cuál es qué es lo brillante de la situación? ¿Por qué los jugadores se moverían? ¿O se distanciarían de la misión principal para hacer esto? De nuevo, la idea es acá hacer misiones secundarias, porque queremos escribirla. La misión principal es muy diferente al, digamos, hacer una sucesión de misiones. Siempre va a estar relacionada con algo en particular. Acá queremos simplemente tener una sesión diferente. Tal vez venimos de la misión principal se trata, qué sé yo, de comerciar todo el tiempo y defender caravanas, qué sé yo. Bueno, acá estás haciendo una misión secundaria para lavar el castillo, por alguna razón. Entonces, ahora sí. Esto es más o menos lo que escribo, pero siempre para mí empezó de esta manera. Puede ser diferente para todos, eso seguro. Pero para mí siempre fue importante tener una idea de, bueno, quiero hacer una misión secundaria. ¿Qué es eso que quiero que hagan los jugadores? ¿Qué le puedo dar al grupo para que se interese? Algo como... Sí, tienen ideas. Tienen ideas estos en equipo. Por ejemplo, hubo un terremoto y... se reveló una tumba antigua. O... los rayos que caen en el bosque caen siempre en el mismo lugar. Desaparecieron todos los animales del lugar, excepto... y fueron sustituidos por patos. De esta manera, que tiene que suceder algo. Y hay un suceso y un interés. Desaparecieron todos los animales del lugar, fueron sustituidos por patos. Ahora está lleno de patos el pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esa era la idea. Esta es la idea de los ganchos. Hacer cosas que le llamen la atención al grupo. A ver. También, sí, puede ser el background de un jugador. Puede ser background de algún NPC que quieras estallar al grupo. Puede estar relacionado con cualquier cosa. Ahí va, ¿eh? No les con una fiesta extraña. Siempre rinde. Los aventureros vayan a las ruinas a buscar una gema que le ayudaría a canalizar la energía del hidrolito para realizar tecnología. Que les roben sus cosas y las tienen que recuperar sin armas ni focos arcanos. Está bien. Eso está difícil, pero está bien. Lo siguiente es... el gancho ignora cualquier nivel de poder. Cualquier nivel de poder. Vos simplemente tenés que hacer algo interesante y después ves cómo sucede eso. A ver qué más tenemos. Vi una por ahí. Un fantasma que posee algún NPC conocido por la parte y les pide ayuda a través de él. Bien. Todas cosas así. Puede ser también algo como... en la celebración de... había una celebración por acá.
este año creo que era. Mira, escultura, ¿dónde estamos? Pianos. Lo perdí. Bueno. ¿Perdí todo lo que tenía anotado? Ah, porque faltaba esa parte, sí. Había dejado abajo el todo los conflictos políticos. Estas cosas son siempre importantes. Pero suelen estar más relacionados con la misión principal. De todas maneras van a afectar cómo suceda la misión secundaria. Si tiene que ser, probablemente si haya mucho dinero relacionado con la misión secundaria, alguien va a estar interesado. O hay muchos recursos, o de alguna manera. O algo así, digamos, que vos sabés que puede llegar a decir un... a este NPC... estaría bueno que este NPC esté involucrado acá, a ver qué pasa. Eso siempre, siempre sirve. Bien. ¿Cómo elegir algún gancho de los de acá? ¿Ah? Una cueva en la que tienen que recuperar un objeto, pero tiene una extraña energía que no permite usar nada de metal, incluyendo armas, por supuesto. Bueno, esa me gusta. Voy a elegir alguna sin metal. Bien. A ver, hay una de Wise. ¿Qué esta puede ser interesante? Esta, la de un fantasma. Posee a un NPC conocido y les pide ayuda. Otra vez de él. Bien, bueno, ahí está. Vamos con el fantasma. Suena interesante. Bueno, listo, ya sabemos qué es lo que les vamos a presentar a los jugadores. El gancho tiene que ser súper interesante, así que cuando vos se lo muestres a los jugadores, por ejemplo, acá tenés que hacer una escena en la que algún NPC conocido de ellos sea poseído por un fantasma, ellos lo vean, el fantasma les hable y les pide ayuda. Ahora deberíamos saber, digamos, por qué quiere ayuda, por qué hizo eso, por qué no poseyó a otra persona. Así que le vamos a poner un título, como para saber qué está pasando. Vamos a poner fantasma en apuros, como, porque por ahora es todo lo que tenemos. No tenemos más nada, pero vamos a darle una introducción. En la introducción pueden realmente poner esto de incluso la descripción de la escena. Pueden poner cómo se el fantasma posee a la persona y se lleva a cabo todo esa lo de pedir ayuda. Ahora, es un NPC conocido por la party y vos decís, bueno, puede ser, qué sé yo, el de la taberna, el de el herrero, el NPC que suele amigarse con el grupo. Ahora, puede ser otra persona también. Supongo que hay alguien que sí les cae mal. Y este NPC también le cae mal, el grupo le cae mal. Entonces, la forma de la misión puede cambiar un poco. Porque lo que vos haces que no importa, digamos, a quién ayudes. Si le aparece a alguien, un fantasma que está poseyendo a otra persona, saben ahora es que hay fantasma por acá y que tiene el poder de agarrar a cualquiera. Entonces tenemos que hacerlo un poco más específico. Pues yo imagino que si usás agarrás un fantasma y posees a alguien que les cae mal, yo me imagino a los jugadores tratando de negociar con el fantasma, que por ahí no les interesa tanto el tesoro, sino que posea a esa persona y empieza a tomar decisiones por esa persona, o lo que sea, o lo humille, o de alguna manera lo muestre como un ridículo frente a
poco esto, ¿verdad? Está. Creo que ahí se va a ver mejor. Entonces, la pregunta acá es: introducción. Vamos a hacer la escena. Bien fácil, vamos a agarrar un NPC que ellos conozcan y les caiga bien. Supongamos que hay una persona de del astillero. No, perdón. Del puerto que les cae bien, que es tipo un chico que trabaja de mensajería. Al mensajero. Bien, la idea es en un encuentro con el mensajero. Este se ve rodeado por un humo espectral de color. Un humo espectral azulino. Sus ojos empiezan a brillar con el mismo tono. Y se eleva unos centímetros en el aire. Pero tengo el micrófono y no veo el teclado. Unos centímetros en el aire. Bien. Esta es una posición bien simple, pueden hacerla como quieran, pero te va a entender que es un fantasma. Este humo espectral azul se le mete a este mensajero que se eleva unos centímetros en el aire y le brillan los ojos. Ahí ya sabes, digamos, que algo le pasó a la persona. Entonces, lo que sigue, que es súper importante, esto lo vamos a anotar, entre paréntesis, necesitamos que la posesión sea más que solo visual. Tenemos que hacerla sonora. Tenemos que cambiar la voz para que se note todavía más que está hablando el fantasma y no está hablando el mensajero. Bien. Ahí está. Ahí tenemos la posesión. Entonces, puede haber otros encuentros, pueden tipo seguir listando. Esta vez es un NPC que les cae mal. O es un NPC muy importante que el fantasma se niega a abandonar a menos que lo ayuden. Y se puede seguir. Un miembro de la party. ¿Por qué no? Y seguimos. O un animal. También, digamos. Tipo, van caminando y de repente el fantasma se mete dentro de un perro que habla. Esto ya, digamos, genera. Tenés un nivel más de entendimiento que hay claramente algo complicado dando vueltas. Pero vamos a... Ahora sí, a la historia. Sabemos que el fantasma quiere y necesita ayuda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el fantasma no puede hacer? Y esto va para cualquier gancho. Por ejemplo, ahí vi uno de que me gustó. Era el de la cueva en la que tienen que recuperar un objeto que no permite que haya metal. ¿Cómo es el tipo la historia de origen de la cueva, o de la maldición, o de la energía extraña, o lo que sea, que hace esto? Hace miles de años, esta fue la tumba de un dios que odiaba el metal, por decir algo. Por ejemplo, ¿por qué este fantasma necesita ayuda? Eso es lo que estamos buscando. Y acá es donde podés decir, voy a entrelazarlo con, qué sé yo, el background de alguno de los personajes, voy a entrelazarlo con la misión principal, voy a entrelazarlo con... o se lo voy a dar esto
mientras están haciendo otras cosas para que les complique todavía más. Tengan que elegir qué hacer y qué no hacer. Eso siempre está bueno, siempre ayuda. Pero esto se trata de la historia. ¿Qué es? ¿Qué pasa acá? ¿Dónde pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que necesita el fantasma? ¿Ayuda en qué? Está bueno saberlo. ¿Se puede improvisar? Completamente. Todo lo que estamos haciendo en los juegos de rol se puede improvisar. Pero si queremos, digamos, tener una guía escrita, siempre ayuda. Ayuda muchísimo tener algo escrito para improvisar sobre esto. Por ejemplo, vos podés tener esta guía, bien, esta introducción bien simple del fantasma, pero por ahí en el momento que vas a presentar el fantasma, sabes que, o sentís que o no es suficiente, o no es tu estilo, o te sentís más cómodo haciendo, qué sé yo, en vez de un fuego espectral, que los brazos y la cabeza del muchacho giren de maneras que no lo suelen hacer, que se eleve por las paredes, que camine por el techo, que baje de cabeza en la escalera. De cualquier manera que quieras presentar un fantasma en el momento, y más relacionado con tu aventura. Tal vez, digamos, los jugadores se distraen y no van a ver el mensajero hasta el final de la sesión. Entonces este puede ser una buena idea de presentar al mensajero, de presentar al fantasma, y que termine la sesión ahí para que ellos digan, ah, hay algo para hacer después. Bien, ahí va. Entonces, esa me gusta. El fantasma necesita ayuda para hacer algo que requiera actividad física. Podemos decir que está poseyendo cuerpos, tal vez lo puede hacer, pero lo importante es ahora. Bien, ya sabemos qué es lo que, para qué necesita ayuda. Entonces, ¿cómo llegó a necesitar este tipo de ayuda? Esta es la historia. Era un... En el pasado, el fantasma era uno de los cocineros del rey. Y yendo a la cocina a hacer la última cena del rey, que estaba por dar su último aliento antes de perecer, qué sé yo, se le cerró la puerta de la cocina del viento y no pudo abrirla. Y el rey, qué sé yo, murió sin comer su última cena, o justo tuvo una catástrofe de otra manera y él murió. Entonces ahora necesita entrar a la cocina por alguna razón. Y con eso es suficiente. Con eso ya tenés la historia del fantasma. ¿Quién era? ¿Para quién trabajaba? ¿Por qué necesita hacer esto? Y tenés el objetivo de la aventura. ¿Qué es esto, digamos? En este caso sería hacer algo físico. Necesita cumplir una promesa que hizo antes de morir. Claro, cosas por el estilo. Es un ritual que se tenga que hacer. La idea de la historia... Acá te podés expandir todo lo que quieras porque... Y ojo, si vas a hacer esto una misión área, porque... una de las últimas que recuerdo que me pasó a mí es... Ellos tenían que rescatar a una persona que estaba haciendo... Ah, estaba haciendo experimentos con fantasmas, de hecho. Y la historia que yo le había hecho a esta persona era que en realidad quería ayudar a las mascotas que morían, si no me acuerdo. Y había investigado mucho de traer fantasmas de animales y que ocupen el cuerpo de otra cosa. Bueno, ahí se hizo todo un desarrollo re grande. El tema es que la persona escribió un montón sobre esto. La persona después inventó esta máquina y estaba re contenta, pero para hacer esta máquina necesitaba mucho dinero. Entonces se lo fue a pedir a los mafiosos le dijeron dale. De repente esta persona empezó a trabajar para los mafiosos, le construyen la máquina y de repente los mafiosos empiezan a controlar su negocio y él en realidad quedó de lado, ya no podía ayudar a los animalitos, sino simplemente toda la máquina y hacía unas medio aberraciones de animal fantasma. Pero bueno, los que salían mal los soltaban por el pueblo y lastimaba a gente, hacían cosas. Entonces yo le creé todo esto, una historia re larga, re compleja que me encantó. Y cuando ellos llegaron al lugar, esta misión estaba relacionada con el background de uno de los chicos de Agustín, que era un ladrón. El ladrón mafioso, el más grande de todos, el más
más mafioso, fue el que. Para el que trabajaba el personaje de este chico. Y estaba re enojado con él porque siempre lo estafó, siempre lo obligó a robar, le golpeaba de pibe, qué sé yo. Así que. Ya, larga la pelea, justo en el lugar donde está la máquina esta. La persona que creó todo esto, el NPC, está ahí en un costado mirando cómo las personas estas se pelean, se dan con todo, pues se dieron sin asco. Tiran toda la magia, todos los cuchillos. Y al final del día lo que pasó, bueno, matan a este mafioso malo, destruyen la máquina y en ningún momento fueron a hablar con esta persona. Todo este lore no lo tienen. Y yo estuve un montón de tiempo creándolo. Así que tengan cuidado con la historia. Después la pueden reutilizar para cualquier otra cosa. Seguro, todo el material que vos no le presentás a los jugadores hoy se lo podés presentar mañana. Pero cuando lo haces para presentárselo hoy, se siente copado hacerlo. Así que hay que crear la historia. Y acá pueden incluir lugares importantes, personas importantes, cosas que ya escribimos arriba, eventos culturales, apellidos que sean de familias de alto poder adquisitivo, cosas por el estilo. O incluso el nombre del rey. Pero esa es la idea de la historia. A ver, y un par de ideas acá. Tiene que ser algo físico, eso ya lo notamos. Tiene que cumplir una promesa. Participar en Bake Off. Bueno, estas son todas buenas ideas, pero necesitamos, digamos, la historia. ¿Cómo fue que el fantasma necesita? La actividad puede ser, ¿por qué no? Toma. Participar de un concurso de cocina porque se lo prometió a la hija antes de morir. Bien, ahora esa parte ya está, pero necesitamos saber cómo se lleva esto, esa promesa, cuándo se la hizo, quién es la hija, por qué es tan importante para el fantasma, por qué la historia común de los fantasmas es que tienen que hacer algo que no hicieron durante vida para poder irse al más allá y estar liberados de este mundo. Entonces, ¿por qué esto lo ata a este lugar? ¿Qué lo hace importante? Las promesas suelen ser cosas importantes. Sí, suficiente como para atar cosas ahí. Pero bueno, no hace falta ahondar en la historia. Acá generalmente lo que se hace es escribir nombres de lugares, personas o cosas importantes. Ah, para desarrollar la historia. Escribir una pequeña historia. Con los componentes que mencionábamos antes. Ahí va. Entonces, una vez que la escribís, ya está, te olvidas. Tenés la historia, te va a servir. Si alguien pregunta, o si tira alguna habilidad de conocimiento, o si lee algún libro, o se encuentra con la persona más sabia del pueblo, que conoce a todas las personas. Perdón. De eso se trata lo de escribir la historia. Y no tiene que ser muy extensa, de nuevo. Tres párrafos, cuatro, que lo suficiente que necesiten ustedes como para para darle a los jugadores en caso de que pregunten y para que tengan ustedes a la hora de improvisar. Ahora sí. Vamos a los monstruos. Las misiones secundarias. O sea, lo de los monstruos. ¿Es necesario? No, para nada. Puede haber misiones enteras sin tipo de monstruos o combate convencional. Con armas y magia. A veces puede hacer encuentros sociales y cosas así. Con dinámicas de poder y general. Pero está bueno anotar monstruos, por las dudas. Por ejemplo. En monstruos tal vez podríamos anotar los competidores que van a tener
el grupo en el concurso de cocina. Qué sé yo, tres o cuatro competidores o alguna, o incluso quién va a juzgar este concurso de cocina. Y tal vez otras cosas. ¿Qué hace este concurso de cocina que sea tan interesante? O para que una persona no pueda descansar después de muerta para tener que llevarlo a cabo. Pongamos que tal vez tenga que pelear contra los ingredientes para poder usarlos. De repente tenés. Es un concurso de cocina, ponerle que sea de hacer pastas o de hacer tortas, y tal vez tenga que pelear con la harina para. Y vos como DM tenés la posibilidad de usar un monstruo de harina, qué sé yo, que te hace toser porque o te nula la vista, cosas por el estilo. Eso hace que todavía sea un poco más interesante que tal vez solo cocinar. Entonces, los monstruos. Los monstruos también lo que te van a dar es, de alguna manera, el nivel de desafío de la aventura. ¿Cuántos monstruos necesitas? Una buena idea es que piense, si vas a anotar los monstruos, por ejemplo, esto es una aventura para nivel bajo y tenés 4 trasgos de ese valor desafío 1 y un trasgo con valor desafío 1/8, por decir algo. Entonces, con esto vos ya podés ir al manual y podés ver, digamos, qué es lo que va a tener que resolver el grupo. ¿Qué hacen estos tragos acá? Después vemos qué hacen los tragos acá. Pero lo importante es que vos querés que sucedan. Vos querés que estén. Vos querés que los tragos sean parte de la aventura y en algún momento van a atacar. Qué sé yo, tal vez antes de que anuncien el ganador, los tragos vienen y se roban todos los pasteles, por ejemplo. Y para detenerlos van a tener que pelear contra ellos. Puede ser una idea. Porque sin los pasteles no pueden ser juzgados y el fantasma va a tener que esperar, qué sé yo, otros 12 meses hasta que vuelva a haber otro concurso de cocina y que alguien le acepte su misión y cosas así. Anotás estos tragos y vos decís, bueno, esto más o menos para un grupo de 4 personas de nivel 1 o 2 debería estar más que bien. Ahora, ¿es suficiente? Mi recomendación es que no. Ahora que subí un poco más el nivel. Porque supongamos que en vez de 4 personas tenés 3 personas. Entonces por ahí 4 trajes de valor desafío 1, por decir algo. O tenés más personas. Y esto va a ser un 3. Con esto vos vas más o menos a organizarte los combates de una manera en la que tengas la posibilidad de incrementarlo o reducirlo. Es bien simple, de eso se trata la idea. Con hacer generalmente tres categorías, tipo combate fácil, medio y difícil. Es medirlo en cantidad de jugadores también sirve, tipo 4 personas, 5 personas, 6 personas, ayuda muchísimo. Acá lo que hay que hacer es usar la regla de valor desafío del monstruo. Generalmente cuando sirven muy, muy bien cuando estás en los niveles más bajos, ya después es medio complicado. Pero esta es la idea, así que vamos a elegir unos monstruos. Entonces, ¿qué queremos anotar además? Este va a ser un combate. Lo de los tragos es un combate, si queremos, ¿no? Un combate convencional. Hay que pegar a los tragos porque sí. Ahora, también podemos anotar los enemigos del concurso. Por ejemplo, hombre rata. Un hombre rata que quiere ganar el concurso. Ponemos valor desafío 2. Porque a este hombre rata le vamos a dar más cosas. No solo le vamos a dar los stats comunes de hombre rata, y tal vez lo reduzcamos un poco porque esta misión es claramente nivel 1.
Pero también vamos a darle cosas. Esta persona cocina, así que necesitamos mejorarle las cosas que usa para cocinar. Y probablemente para algún arma le podemos dar un palo de amasar, algún cuchillo de carnicero, algo así como que lo relacione todavía más con la cocina. Y lo presentás con un tal. Y tal vez si querés con un gorrito de cocina, ¿por qué no? ¿Qué más puede haber? Uf, lo sueño. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Una cocinera hada que quiere estorbar el concurso. Tu estrategia no es ganar, sino es sabotear a los demás. Va a ella y le pone sin querer especias en las tortas de los demás. Viene saboteando este concurso hace muchos años. Tal vez el hada que saboteó al fantasma que hizo que no gane. Ponele. Puede ser, puede estar relacionado por ahí. Entonces, ¿qué sigue? Una vez que tenés los monstruos. Sigan tirando ideas, porque no hay problema. Una vez que tenés los monstruos, tenés además los tesoros que va a tener cada uno. Hay unas tablas muy copadas, con unas reglas bastante copadas, pero medio rebuscadas en los manuales del DM. Que... que son por tiradas. Vos vas a las tablas y lo que vas a ver son... por ejemplo, la tabla de objetos menores F, A, y todas las letras entre medio. Tabla de objetos intermedios tanto, tabla de tesoro tanto. Y lo que tienen esas tablas es que generalmente vos haces una tirada en una y te dice, bueno, ganaste 25 monedas y dos tiradas en la tabla de tesoros B. Entonces vas con anotas tus 25 monedas y vas a la tabla de tesoros B y haces tus dos tiradas. Y ahí después ves, digamos, qué es lo que le das a los jugadores. A mí, la verdad es que me gusta mucho organizar los tesoros con eso porque... es divertido tirar en esas tablas, no sé cómo explicarlo. No siempre se me ocurre a mí como... como darles tesoro a los jugadores, a los monstruos o que se encuentren en las misiones. Así que esas tablas me gustan mucho y sirven. Por ejemplo, sabes que el hombre rata ya tiene, digamos, sus armas de cocinero, ¿no? Y los trasgos van a tener los recompensas que tienen todos los trasgos. Pero, ¿cuál es el premio por ganar el concurso de cocina? Por fantasma, además de ser libre, digamos, ¿qué se llevan las personas? 50 monedas de oro y una cena gratis en la taberna. Especias para comerciar. Un juego de ollas de el último artífice que es un genio. ¿Qué es lo que ellos ganan al final de todo esto? Y además la experiencia que van a conseguir por hacer la misión. No solo por los trasgos, sino por la misión. Entonces, acá tenemos... dinero, objetos y experiencia. Bien, hostia, ahí está. ¿Cuánto dinero? Esto suena a que el alcance de esta festividad no es muy grande. Como que es algo bien, bien, bien pequeño, tal vez regional o de la ciudad. Entonces, ¿cuánto es mucho dinero? Puede ser, qué sé yo. Cuenta de oro. 50, qué sé yo. 50 más. 2 de 10 de oro. ¿Qué más que estoy escribiendo? De oro. Entonces, ¿sabes que hay una buena recompensa? Es una buena cantidad de oro. Es ya jugosa de oro para que los jugadores digan. A nivel 1, sobre todo. Ey. Quiero ser rico hoy. Y también, digamos, le da una razón a aquellos personajes que no les interesa ayudar al fantasma
ayudarlo. Por esta razón monetaria. Entonces, ¿qué se ganan? ¿Hay algún tipo de premio? ¿Hay algún tipo de medalla, insignia, representante, lo que sea? ¿Qué es ese objeto que se gana? Tal vez un objeto mágico, que yo, una cuchara que revuelve la sopa sola, eso. O que sirve la comida sola, un cucharón grande. Un cuchillo que se limpia solo también. Eso me gusta, ¿eh? Ollas que se limpian sola. Ya me estoy anotando. Algo así. De eso se trata. ¿Qué es lo que vos le vas a dar al jugador? Ya le estás dando oro, está re bueno. Ahora si querés darle algún objeto más. También puede ser algo como... dentro del dinero estoy escribiendo... digo, joyas y piedras preciosas. Para mí, todo eso es... entra en la categoría de tesoro de dinero. Los objetos son cosas diferentes. Por ejemplo, las escrituras de un restaurante que hay que darle a la hija del cocinero. Eso puede ser. Queso habían dicho por ahí también. ¿Por qué no? Son todas buenas ideas. Queso. Esto puede ser para comerciar, para comer, lo que sea. Y las escrituras de un restaurante. ¿Por qué no? Me gusta queso y un sombrero de cocina. Y acá, si querés, podés hacer, qué sé yo, hacerlo un poquito más. Que te da un +1 a cocinar. Cuando estés a la tirada de cocinar, cuando la persona esté cocinando, le das +1. Como que no hay realmente una habilidad de cocinar, vos les das a la acción. Y vos podés que lleve a cabo la cosa de cocinar como quiera. Tal vez con destreza. Tal vez lo quiera hacer con pirueta. Y que yo está haciendo pizza y amasa y la tira para arriba y la da vuelta a la masa. La tirada que vos le hagas de cocinar, cual sea, qué sé yo, alquimia, herramientas de alquimia para los artífices, o interpretar, me sale. Bueno, o craft de artesanías, cosas por el estilo. Él, esa tirada que vos quieras, le va a dar un +1 siempre y cuando tenga el sombrero de cocinar. Un salero que no se humedece, por ejemplo. Maravilloso. Para la gente que vive en la humedad, lo sabe. Y entonces eso es lo que se ofrece en el concurso, ¿no? Cuando ganen se van a llevar, yo, 2 quesos, 2 ruedas, me sale. ¿Llama horma? 2. Voy a decir ruedas. Y en este mundo se les dice ruedas de queso. 2 ruedas de queso. Acá le ponen el nombre que quieran. Pero la idea es que estas cosas de queso sean, tengan algún valor de estatus social, si se quiere, en el pueblo, digamos. Son el premio de algo, no son solo cosas así nomás. Vos te ganaste este queso. Y es el queso del campeón. Lo mismo el sombrero. Bien, y al final del día, la experiencia. La experiencia tiene que... Acá podés hacer varias cosas. Podés tener en cuenta la experiencia que dan, que te dieron los combates. Porque cada trasgo, si llegan a pelear contra otro trasgo, tiene su número de experiencia. Esto es... si ustedes están contando experiencia. Ahora, si no lo están haciendo, juegan Milestone como yo, tal vez es un poco más difícil, pero está bueno tener anotada la experiencia, sobre todo para compartir este documento con el resto de las personas, ¿no? Que esa es la razón realmente por la cual escribimos, ¿no? Como para... lo dejás en un documento y decís, che, mira, tengo esto, ¿qué les parece? Siempre es buena idea porque alguien te va a decir, me gusta, no me gusta, está medio mal, está medio bien. Podés mejorar esto, podés no. Entonces, ¿cuánta experiencia le das? Es una buena pregunta. ¿Qué es lo que vos considerás justo?
Probablemente una de las cosas que podés llegar a hacer es comparar una misión de la historia principal, que es por donde vos querés que vayan, porque estás desarrollando esa parte, y que las misiones secundarias sean más chiquitas. Que sea un bono, que sea un premio, pero que en comparación no sea lo suficiente. Por ejemplo, cuando vos estás jugando Milestone, generalmente las misiones que te hacen subir de nivel son las de la misión principal. Ahora, todas las misiones secundarias son para conseguir cosas que vos te guste tener, incluso información. De eso se trata, de separar las misiones principales y secundarias. Me parece una buena idea que las misiones principales den más experiencia, ya que es todo lo que vos te venís esforzando. Todo el trabajo de máster que hiciste probablemente esté centrado en la misión principal de una manera, y no tanto en la secundaria. Y eso se tiene que reflejar también en el premio de experiencia. Ahora, supongo que son todos nivel 1 y decidiste que cada uno se lleva 250 experiencias. Es buena experiencia, buenísima experiencia, porque para subir a nivel 2 no necesitas mucho. Ponele incluso que haces 200 de experiencia cada uno. Si, obviamente, si logra la misión principal acá, ¿cómo ganas esto? Es si podés si podés ayudar al fantasma, porque el fantasma fue la persona que dio la experiencia, la misión, que es lo que se conoce como el quest giver. Esta persona te dice, bueno, si vos haces esto por mí, yo te doy esto. Si logran el cometido del fantasma, que es completa, ganar este concurso de cocina, cada jugador te lleva 200 experiencias. Bien. Puede ser una buena idea también si logran ayudar al fantasma, ¿no? Uy, qué mal que estoy escribiendo. Ahora, ¿es la única posibilidad? Claro que no. Claro que no. Supongamos que quieren, al grupo se le ocurre, y por qué no, expulsar al fantasma. Porque hay maneras. Entonces, por ejemplo, si expulsan al fantasma, podés darle 250 si quiere. Cada uno. Si expulsan al fantasma. Por decir algo. Y otros valores más con otros motivos. Por ejemplo, a ver si se les ocurre a ustedes. ¿Cuánta experiencia le darían por algún tipo de final diferente que no sea ni ayudar al fantasma, ni expulsar al fantasma con magia, ¿no? Obviamente. Con magia. Claro, sería 200 experiencia más los trasgos si lo estás contando, ¿no? La misión principal se termina cuando termina el concurso de cocina. Ahí tenés el resultado de lo que vos venís planteando en este documento hasta ahora. Termina el concurso de cocina y los jugadores, ¿qué consiguieron? Todos estos dinero, todos estos objetos y esta cantidad de experiencia. Entonces, la cantidad de experiencia también va a ser en base a lo que consigan. Los objetos estos, por ejemplo, puedes decir, solo la persona que gane el concurso se va a llevar esto. Bien, listo. Bien, ahí va, me gusta. 100 cada uno por perder el concurso. Bien, buena idea. Tipo, cuando no quedas primero, ¿qué pasa? Eso está buenísimo. Bárbaro. Eso quería hablar ahora, de los adicionales. Si ganan el concurso, por ejemplo, logran ayudar al fantasma, bárbaro. 50 cada uno si ganan el concurso. Acá tenés ganar, perder, expulsar al fantasma, ayudarlo. Puede haber otra si quieren. A ver si aparece alguna más. ¿Alguna idea de experiencia a cambio de algún resultado? Ahora es donde estamos complicados. Exponer al tramposo. Eh,
200 de experiencia suena un montón, pero me parece buena idea lo de exponer el tramposo y que la gente se entere. Por ejemplo, vamos a darle 100. ¿Por qué? Porque la idea es que... Ah, vamos a darle 200. Puede ser una misión súper, súper importante al principio. Si exponen al tramposo. Bien. No, lo de la diferencia de cómo ganan, eso lo vas a decir vos en el momento. La idea de esto es que tengas principalmente vos una guía para poder llevar a cabo la misión. Y después te van a surgir mil situaciones que ninguno de los que nadie contempló que para estar escrita acá. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacen trampa? Jugadores y ganan. Realmente cuando alguien hace trampa pasan dos cosas. No lo descubren y se lleva todos los premios. O lo descubren y lo desclasifican y probablemente le quiten los premios. Entonces, si tus jugadores hacen trampa, alguien los va a descubrir y qué sé yo. Eso es una buena pregunta y una situación súper interesante a ver. Y juegan, porque por ejemplo, me imagino el fantasma que ganan haciendo trampa los jugadores. Y el fantasma está contento por haber hecho trampa. Es un fantasma cocinero, después de todo, es lo que yo me imagino. Y se siente bien que, qué sé yo, que usaron sal mágica para en vez de sal común para cocinarle el platillo. Me gusta esa idea. Puede ser un. Puede catapultar más situaciones copadas. Pero son de las cosas que tal vez hay que esperar y ver cómo se resuelven más adelante. Pero bueno, acá tenemos una buena misión principal. Una buena misión secundaria. Hay un fantasma. Les propone esto. Si me ayudan, van a conseguir dinero, reputación. Y tiene reputación, creo que eso es suficiente. Y tal vez algún objeto. Además, él va a conseguir descanso y es lo que está buscando. Entonces, acá tenés una buena maqueta para las misiones. Mi recomendación ahora es buscar imágenes. Buscar, por ejemplo, el fantasma. ¿Por qué no? Estaba pensando en el de Ratatouille. pero bueno, apareció este. Tenemos el fantasma, mira lo que es. Tiene cara de buen tipo. Entonces, ahora, lo que haces es te guardas la imagen, tu documento. Bien sencillo. Es un poquito. Una recomendación, si tiene algún NPC así, nombre, edad, hacer un NPC como ya lo vimos en todas esas cosas. Secretos. Usa el fantasma de Ratatouille. ¿Cómo se llama el fantasma de Ratatouille? Acá está, acá está. Vamos a poner una imagen, queda mejor. Este es el fantasma de Ratatouille. Tal vez no tenga el fuego espectral que dijimos, pero mira esa actitud de cocinero que estamos buscando. Pueden incluso, digamos, usar toda la información de este fantasma. Todos pueden cocinar, eso es verdad. Lo mismo también para la taberna o el lugar donde se lleva a cabo el concurso. Sería algo como.
¿Van a usar esta imagen? Y tal vez sí, tal vez no. Lo importante es que... Lo importante es que tengan también un lugar, una forma en la que ustedes puedan basarse para las descripciones. Por ejemplo, a ver, acá tengo. Esto parece una foto. Vamos con esto, a ver. Esto. Tienen esto para explicarle a... Ah, mira, no sabía que existía ese comando. Lo vamos a buscar después. Bien, ¿saben qué? Va a ser un día lindo, va a ser un momento agradable para la gente y va a ser el del patio de una taberna y así pueden seguir buscando imágenes, ¿no? Vienen acá, recortan. Pum. Y las agregan a su documento. Y las van agregando una a una. De todas las cosas que les parezcan interesantes tener. De fantasma. De la persona que hace trampa. De los premios, si quieren. De los trasgos. Y se van guardando todas las imágenes. Lo mismo para las hojas de los personajes de sus enemigos. Los trasgos van a ser necesarios que tengan todo porque probablemente van a entrar, cuando aparezcan, va a haber un combate. Entonces necesitan las hojas de los trasgos. Del fantasma. Y tal vez, porque existe la posibilidad, digamos, de que quieran expulsarlo. Así que mi recomendación es que por lo menos tengan una acercación de qué hace el fantasma. Si quieren usar el del libro, se puede usar tranquilamente. De hecho, ahí está la regla de posesión. La pueden usar para poseer a la gente de la calle. Por lo menos del principio. Y la idea, de nuevo, era hacer algo interesante para el grupo, que sea algo distraído, distendido, diferente a lo que viene sucediendo en la aventura principal, y que les dé algo al respecto, que su tiempo esté ocupado en algo interesante. En este caso, más allá de participar en un concurso de cocina del pueblito, también van a tener la posibilidad de que su personaje crezca de manera mecánica por el sistema. Entonces, para eso escribimos las misiones. Y después hay que compartirlas con los demás. Mi recomendación es que si escriben una misión, la jueguen en lo posible con su grupo y sepan, digamos, y hagan el trabajo de reescribir, que es la parte más difícil. Porque ahora lo que deberíamos hacer nosotros, nuestro siguiente paso, es volver al principio. Y empezar a lo que sería lijar, pulir detalles, fantasmas en apuro. Ahora tal vez tengamos más información como para cambiarle el título. Ahora sí, el fantasma está en apuro, eso lo sabemos, pero ahora sabemos por qué está en apuro, sabemos qué es lo que hay que hacer. Entonces podemos poner un nombre más relacionado con la aventura con un poco más de misterio. A ver cómo... Iba a poner misterio en el festival. El fantasma cocinero puede ser, también puede ser algo como vamos a poner el fantasma cocinero. Uy, uy. No se me ocurre nada más. Pero ahora sabemos, cocina de otra tumba, ¿por qué no? Sí. Cocina de Ultratumba. ¿Ven? Esto ya te da. Imaginemos que lo leemos por primera vez cuando tenemos el título. Cocina de Ultratumba. A ver de qué se trata. Y tal vez vos llegás a esto, ves Cocina de Ultratumba y decís, no, acá algún ritual nigromántico con lo que sea. Y no, se trata de que un fantasma cocinero quiere ganar un concurso de cocina para irse al más allá entonces. Ya modificamos el título. El gancho sigue siendo el mismo porque funciona. Ahora, toda la parte de la introducción también la podemos modificar. Ahora tenemos un poco más de información sobre el fantasma. Esta es la forma que va a poseer al pasajero. Puede haber algo un poco más, más detallado, más
que tenga que ver con el fantasma en sí, por ejemplo, que en las manos, además del fuego este que lo envuelve en todo el cuerpo espectral, que en las manos aparezcan, que yo, dos sartenes, o en la cabeza aparezca el gorro de cocina del fantasma. Todas esas cosas las podemos ir anotando de nuevo en la descripción, en la introducción, cuando estamos puliendo detalles. Porque ahora ya tenemos toda la información, sabemos todo lo que va a pasar en la aventura. Entonces vamos a escribir bien qué es lo que gustaría que suceda mejor. El ejercicio de reescribir es algo que se puede hacer muchísimas veces, infinitas veces si se quiere. Mi recomendación es que la hagan por lo menos dos veces, tres, y hasta que ustedes se sientan más o menos conformes. Jueguen la aventura como la tienen escrita y la compartan. Tal vez al grupo, tal vez a otros en servidores de Discord donde hay gente haciendo un montón de aventuras o material de campañas. En nuestro servidor lo pueden hacer. Y preguntar si a alguien les interesa leerla, recibir feedback o incluso jugarla. Es una buena manera también de empezar a hacerse el pequeño trabajo del DM de preparar la misión. Bien, lo mismo la historia. Ahora, con todo lo que ya sabemos, podemos escribir la historia de este fantasma cocinero a la perfección. Sabemos qué es exactamente lo que le pasa, por qué está ahí, y tenemos probablemente un lugar, un objeto, todo. Así que lo podemos reescribir entero para que quede mucho más pulido. Los monstruos, tal vez en este momento, los sentamos bien. Bueno, porque lo cierto es que todos los combates y encuentros sociales no van a saber, digamos, qué tan complicados son hasta que los jueguen. Si llega el momento que están jugando un combate, por ejemplo, y están jugando este primero, y los cuatro trasgos son realmente poderosos para el grupo, bueno, como DM, traten de que yo, si hay cuatro trasgos ahí corriendo por el pueblo, que aparezca un guardia e intente pelear con uno de ellos, y que el resto del grupo intente lidiar con los tres. Como que denle una ayuda. Porque lo que quieren ustedes acá, más allá de jugar la aventura y pasarla bien y todo eso, sino es saber, digamos, qué tan bueno estuvo el combate que ustedes diseñaron para presentárselo a otras personas. Esto ya es como más un trabajo mucho más personal que solo jugar rol. Acá ustedes quieren saber en qué fallaron y qué pueden mejorar. Y es buena idea tratar de ayudar a los jugadores en los momentos que se complica y entender la razón por la cual se complica. Por ejemplo, si tenés los cuatro trasgos y se les complica a los jugadores, vos mandás un guardia que estaba en el festival y contra tres trasgos ves que es un combate bueno, la próxima vez que lo escribas, simplemente cambia el número de trasgos y ahí, ya no tenés que incluir el guardia, ya no tenés que hacer eso. Te preguntan por los guardias, están ayudando a la gente a escapar o peleando con otras cosas en otro lado y ellos tienen que lidiar solo contra estos trasgos. Entonces, bien, probaste los trasgos, 3 es el número correcto para esta cantidad de gente. Fantástico. Bien. Sigue el próximo. Tal vez más trasgos con más gente sea la solución. O que vas incrementando la cantidad de enemigos y su poder. Pero de eso se trata, de ir probando. El combate va a ser así. El tesoro. Generalmente, ¿cuánto es mucho o poco dinero? Depende de cómo funcione tu economía en el mundo. Si vos decís que, qué sé yo, por ejemplo, siguiendo las líneas de D&D, una armadura completa vale 1500 monedas, por decir un número, ¿no? ¿Es realmente 50 mucho para comprar eso? No. Pero probablemente puedan comprar otras cosas con esto. Comida, mochila, ropa, lo que sea. Pero también es un buen premio acorde para el festival. Es un pueblo que tiene suficientemente riqueza como para regalar 50 monedas de oro a la persona que mejor cocine una torta. Tal vez sí, tal vez no. Eso va a depender mucho de cómo crees vos tu aventura. El resto del mundo, no necesariamente esta misión. Seguimos con los objetos, la rueda de queso y el sombrero de cocinar. No creo que haya mucho más acá para agregar. Está buena la idea. Si se te ocurre algún premio extra, lo puedes hacer. Tal vez podés hacer, qué sé yo, el sombrero es para el primer puesto y la rueda de queso es en un tercer lugar, si querés. Eso puede andar. Y la experiencia. Acá está bueno tener una pequeña lista así como tenemos.
Pero probablemente lo que pasa es que cuando vos juegues esta aventura, a alguno de los jugadores se le ocurre algo nuevo. Y se te genere un nuevo ítem acá. Y después se te genere otro. Y otro, y otro. Acá, en vez de escribir todas las cosas que se te ocurren, mi recomendación es hacer un apartado en el documento que diga, algo como evaluar, dar entre 50 y 150 de experiencia por motivos interesantes, por formas interesantes de participar en el concurso. Entonces, lo que vos estás haciendo con esta pequeña línea es decirle a la próxima persona que lea tu documento qué puede usar para guiarse si viene un jugador y le dice: yo voy a matar a todos en el festival. También es una forma de ganar, ¿no? Una persona con, digamos, que solo sigue una línea lógica de la maldad, digamos, que no hay nadie compitiendo, y es la única persona compitiendo, debería ganar. Sin importar que también le salga la torta, ¿no? Eso también pueden dar. Entonces, podés evaluar, digamos, qué tanto te sirve a vos darle. Perdón, cuánto de experiencia extra le darías. De eso se trata. Y bueno, las imágenes, tal vez encuentres más, tal vez encuentres menos, pero es una gran idea tener imágenes de todo lo que quieras y las hojas de los personajes, de los monstruos. Bueno, creo que escribimos una misión interesante. Obviamente, acá en el stream está, no está, no la pulimos, no la detallamos, pero sí tenemos un buen documento base como para hacer una misión secundaria rápida y compartirla. Después de esto, mi recomendación es que traten de tener algún formato genial. Está, ¿cómo se llama? Creo que es y cualquier cosa. ¿Cómo yo? Ah, pero León. Esta que es bien simplona. Es una página que está escrita con este código que se llama Markdown. Lo que hace es que todo lo que vos escribas te lo va a poner en el formato del manual. Es muy conocida. Voy a pasar el link acá. Sirve mucho, digamos, si crean documentos así. Sirve muchísimo compartirlas con como está en el manual. Tal vez tengan ustedes otra forma de compartirlas o las quieren hacer en su propio formato. Adelante. Mi recomendación es que usen esa estructura, después la modifiquen como a ustedes les parezca o como a ustedes les sirva. Pero espero ver las misiones. Si las hacen, les gusta, una buena idea. Bien, siendo las 11, creo que podemos concluir el último stream de Worldbuilding. Fue un lindo camino hasta acá. Yo sé que tengo que crear el documento del tercer núcleo, lo voy a hacer usando todo esto que vimos acá. Es muy largo porque escribir un montón, porque fuimos desde el segundo cero del universo hasta como, no sé, 500 años de historia en el mundo. Así que hay bastante para escribir, pero lo voy a hacer. Ahora que no voy a hacer más el stream este, lo voy a poner en práctica. Espero que les haya gustado esta sesión y todo, si vieron la serie de Worldbuilding. Principalmente espero que les haya ayudado en algo. O a organizar mejor sus sesiones, o a tal vez tener alguna idea diferente para jugar y cosas. Para mí estuvo re bueno hacerla, es la primera vez que comparto mi proceso con alguien, y obviamente no es nada novedoso, tal vez haya muchos procesos mejores, pero a mí es el que me sirve y está bueno compartirlo con. Así que bueno, gracias por pasar. Gracias por toda la ayuda que tiraron ahí por el chat. Espero de nuevo que les haya gustado y que les sirva. Y los voy a dejar con el outro. Así le podemos hacer raid a alguien y ustedes pueden seguir mirando gente jugando rol. Chao, gracias.